tudo Muy bien, estamos. Gracias a todos por venir. Bienvenidos a la presentación de Enrique Franquesa como de nuevo nuevo jugador del Club Deportivo Leganés. Como siempre, va a empezar Chema Indias, nuestro director deportivo, a decir unas palabras sobre el jugador. Cuando quieras, Chema. Hola, buenos días. Pues estamos cinco meses después aquí otra vez con Enrique. Creo que es una gran noticia, la verdad. Eh, hace unos días presentamos aquí a, a Jorge. Y, sinceramente, podría hacer una copia de, de, lo que, de las palabras que, que dije sobre él. ¿no? Somos conscientes que, que ha tenido opciones, que ha tenido opciones buenas dentro de la categoría y que, a pesar de ello, desde el primer momento siempre tenía en la cabeza el poder regresar eh, con nosotros. ¿no? Eh, para mí eso es de agradecer, eh, encantado de que vuelvas aquí, agradecerte pues todos estos días que... Que, que han sido complejos, eh, que ha habido que tener paciencia y espera. Y está claro que, que nos dejó en esos meses un gran sabor de boca a nivel profesional, que como dije el otro día es lo más importante, pero también a nivel personal. ¿no? Yo creo que los vestuarios se crean con, con buenos jugadores, pero también con, con personas y profesionales como, como Enric. ¿no? Quiero darle las gracias a él una vez más y también eh, quiero dar las gracias, si no me quiero olvidar, de, de Sergio, ¿no? Que es una persona de la empresa, de, de su representante, que ha sido una pieza muy importante, la verdad, en, en que Enrique esté hoy aquí sentado con nosotros. Agradecerte que apuestes otra vez por nosotros, bienvenido sinceramente a lo que, a lo que ya es tu casa. Gracias, Chema. Ahora será el turno de Enrique quien pronuncie unas palabras como futbolista pepinero. Buenas tardes a todos. Eh, bueno, primero de todo, como dije en su día, eh, una vez más, gracias Chema, a todo el club, eh, al presidente y a todos lo que, lo, los que han hecho posible que haya, que haya vuelto aquí. Eh, siento que estoy en el sitio donde quería estar. Eh, aquí estoy, estoy feliz y estoy convencido de que, que puedo, puedo hacer una, una gran temporada y, y creo que, bueno, que también el club está trabajando bien y mi ilusión y la motivación para... Para, para crecer como jugador y que el club siga progresando es, es muy alta. Entonces, eh, muchas gracias a, a todos, al club, para, para hacerlo posible. Gracias, Enrique. Vamos a pasar ahora al turno de preguntas. Empezamos. ¿Os identificáis, nombre y medio. Gracias. Hola Enrique, ¿qué tal? Javier Martín del, del Diario As, eh, bienvenido de nuevo aquí a, a Leganés. Quería preguntarte si cuando saliste del Leganés ya te rondaba en la cabeza la idea de poder regresar. Sé que Chema, que para estas cosas suele ser muy insistente, seguramente algo ya te diría a, a, al finalizar la temporada, pero tú ya dejaste Leganés con la idea de, bueno, seguramente pueda volver. Sí, yo cuando terminó la temporada me quedé con la sensación de, de que tenía más ganas de, de seguir y lo tenía muy claro. Eh, durante el verano pues... Pues es cierto que tenía contrato con el Levante y tenía propuestas de otros equipos, pero mi ilusión era estar aquí y, y lo tenía claro y, y bueno y por eso estoy contento de, de, de la gente que lo ha hecho posible. Y... Y nada, muy feliz y convencido de que estoy en el mejor sitio. El club ya ha dicho que de momento con tu fichaje no va a fichar más laterales izquierdo. Eh, se supone que en esa posición la competencia va a ser Josema, al que ya conoces de la temporada pasada. ¿Cómo ves esa competencia? ¿Qué, qué, qué tal la vas a ver con, con además ahora la perspectiva de una temporada completa? Bueno, Josema es un gran jugador, ya nos conocemos y, y creo que la competencia es, es buena. Eh, el Leganés es un gran club, siempre habrá buenos jugadores. Y, y creo que esto nos hace mejores. Entonces, cuanto más competencia haya, eh, mejor. Y, y a, a propósito de, de la situación repetida, de vuelves al Leganés, pero pero vuelves con un panorama entre comillas nuevo, porque el que era tu entrenador en aquel momento, Imanol, no está, tampoco está Carlos, que fue el otro entrenador que tuviste. Ahora está Borja. Eh, ¿qué, ¿Qué papel ha tenido Borja en, en este retorno tuyo aquí a, a Leganés? Eh, bueno, sí, eh, al final hay otro entrenador, pero, pero el club, eh, la esencia del club es la misma. Eh, yo me siento valorado aquí y, y creo que Borja también es, es un, un gran entrenador y que, que nos ayudará muchísimo. Y, y en general, pues yo creo que todo ha ayudado, ¿no? El club, la gente del día a día y, y no solamente el entrenador, que también... Pero todo, todo influye para que yo esté, esté aquí. Dos do más por mi parte dicen que no hay dos sin tres, te ves el verano que viene de nuevo aquí, es decir, te volaría la posibilidad de quedarte ya no solamente como cedido, sino en, en propiedad en el Leganés. El, el año que viene, dice sí. el fútbol es presente. Eh, eh, yo pienso no y, y en, ya veremos dónde estamos el, en verano. Pero, pero yo te puedo decir que ahora mismo estoy muy feliz. Pues te voy a cambiar la pregunta con lo del 2, no hay 2 sin 3. Eh, ha venido tú ya, eh, ha venido Jorge de los Regresos. Uno de los terceros retornados tornados que, que gustaría que volviera es Carricaburu. Le has llamado ya para decirle, oye, que ya estamos aquí unos cuantos del año pasado, 20. <laughs> pregunta. Eh, yo con John tengo muy buena relación y obviamente me encantaría que, que estuviera aquí. No porque sea un, un amigo, sino porque es un gran jugador. Pero, pero bueno, yo no soy director deportivo, entonces <laughs> eh, esta pregunta no, no es para mí. Buenas, Enrique. Eh, bienvenido de nuevo a David Pineros para SomosLega.com. Eh, yo te quería preguntar por una situación que ha comentado eh, Javi: se dice que en el lateral izquierdo la posición está cerrada, que tu competencia va a ser Josema. ¿Es una presión para ti que seas, digamos, el único lateral izquierdo puro que hay? ¿O en el fútbol de ahora se están encasillando muchos jugadores en una posición y en la defensa todos podéis jugar en todos los lados? Sí, yo creo que lo has dicho tú. El fútbol son sistemas. Eh, hay, puede ser lateral, pues carrilero, central lateral. Eh, yo creo que no no hay solo un lateral. Hay varias opciones y, y, y creo que, que bueno, depende del sistema y de la forma de jugar, pues quizá uno encaja mejor o otro y ya está. Te quería preguntar también un poco, eh, no sé si tú has tenido algo que ver, por qué se produce esa, esa fórmula de cesión. No sé si tú has querido dejar un poco esa puerta abierta al levante o han sido un poco las dos formas que han encontrado los dos clubes de, de entenderse, si tú ahí has preferido una fórmula u otra. Yo quería estar aquí y bueno entiendo que quizás la, la fórmula más cómoda para, para todos era la que se ha hecho. Pero, pero bueno, al final da igual si es de una manera u otra, lo importante es que estoy aquí y, y ya está. Y ya la última por mi parte, preguntarte un poco por lo que he preguntado muchas veces, el tema más que de objetivo, de aspiraciones. El otro día Jorge dijo que al final el objetivo se tenía que ir construyendo a corto plazo. No sé tú, después de lo que viviste la temporada pasada, que llegaste con el club arriba, se vivió lo que se vivió, ¿cuáles son un poco tus aspiraciones de este año con un proyecto nuevo, con muchos jugadores que se han ido, muchos que tienen por, por llegar? ¿Con qué aspiraciones has venido? Bueno, yo creo que lo bueno de Segunda División es que hay muchísima competencia, eh, hay mucha, mucha igualdad y todos tenemos las mismas opciones de, de hacer una, una gran temporada. Por lo tanto, creo que lo que tenemos que hacer es pensar en el día a día, en ir partido a partido. Parece un tópico, pero no, no lo es, es así. Y, y nada, pensar en, en eso, en ir creciendo de más a menos y, y somos el Leganés, tenemos que pensar en, en positivo y en grande. Tengo yo unas cuantas para, para Chema. Eh, a propósito de, de Enrique, quería preguntarte: sé que a priori está prohibido, pero de repente aparecen noticias de que vuelve otra vez la famosa cláusula del miedo, eh, si puede jugar contra su ex. Enrique, el año pasado, debutó contra el Levante y el Levante no le puso ningún tipo de impedimento. ¿Este año se repite? A ver, los servicios jurídicos del club me lo dijeron y me lo dejaron claro el año pasado. Yo no sé cómo actúan otros equipos, porque es verdad que es una cláusula que ronda siempre por ahí, pero es verdad que es una cláusula que está totalmente prohibida ponerla en los contratos. Y por ese hecho, eh, como bien has dicho, el año pasado el primer partido que tiene Enrique es contra, contra el Levante, o sea que no es una cláusula que exista. Eh, lleváis seis fichajes, si no me equivoco, en, en este mercado. Eh, estamos casi en el Ecuador, un poquito eh, más de, de tiempo queda, mes y medio aproximadamente, para que se cierre el mercado. ¿Cuántos fichajes más le falta al Leganés? Ya sé que hablar de número a lo mejor es complicado, pero otros seis temas sería una cantidad. Lo importante yo creo que es equilibrar lo mejor posible la plantilla, ¿no? pero eso va acompañado del equilibrio económico también, ¿no? Eh, hay que ir viendo a ver eh, cómo vamos ajustando a nivel económico, eh, cuantos mejores jugadores los traigamos y que sean buenos. Mejor para plantilla, pero como bien dices, mínimo mínimo creo yo que cinco o seis jugadores deberían venir antes de, del cierre de mercado. ¿no? En ese balance económico eh, sabemos que está Omerúo en las puertas de salida, no está entrenando con con el equipo. No sé si en ese sentido se ha estancado la situación. Se esperaba a lo mejor que en una semana pudiera estar resuelta. No sé si se va a resolver en breve. ¿Cómo está ese asunto? Al final siempre lo digo y soy un poco repetitivo y quizás pesado, ¿no? Las cosas no se dan tan rápido como puedan parecer, ni, ni en un día para otro puede estar todo cerrado, ¿no? Al final, todo lleva su tiempo, eh, hay cosas que crees que están cerradas y no se acaban de cerrar, y hay otras que las ves muy, muy lejanas y, sin embargo, en dos días se acelera, ¿no? Por tanto, hay que dar tiempo a las cosas eh, y vamos a ver en los próximos días qué, qué sucede en este caso particular. Y la última por mi parte, se ha hecho sobre todo fichajes Chema, en la parte de atrás, ahora queda supuestamente reforzar la parte de adelante, que suele ser un poco más delicado, porque uh -huh. son los jugadores más demandados. Eh, ahora toca esperar un periodo de tiempo, lo que has dicho ahora, los fichajes salen cuando salen, pero ¿crees que va a haber que esperar un poco más por, por esa complicación que tienen los fichajes de arriba? Sí, hoy en estos viajes que hago a casa, que seguramente esté demasiado tiempo solo en el coche, eh, pues le doy vueltas a la cabeza y ojalá tuviéramos ya la plantilla cerrada. ¿no? Pero es cierto que, que creo, intuyo, que va a haber un pequeño parón en ese aspecto. ¿no? Eh, a los clubes, a los equipos, les cuesta soltar jugadores. Eh, el caso de Enrique, por ejemplo, ha sido porque allí tienen eh, en esa posición más jugadores y en un momento dado han abierto la puerta, pero después de. No, esto no ha sido cuestión de un día ni de dos. Eh, pero hoy mismo veía que algún equipo se ha ido ahora de pretemporada y se ha llevado 26 jugadores, pero es que de 26 igual son 12 del filial. Esto al final todos los años es lo mismo, ¿no? Un poco el efecto cascada, cuando los de arriba, los de primera empiecen a firmar, pues habrá jugadores que empiecen a bajar a las categorías de más abajo, ¿no? Por eso creo que ahora, ojalá me equivoque, sinceramente te digo, pero puede haber un, un pequeño parón a la hora de tema de fichajes. Eh, por aquí, Carlos Montes de la agencia EFE, igual te la han preguntado, yo por si acaso te la, te la hago. Yo quería preguntarte, Enrique, si refuerza tu confianza el hecho de que bueno sonaba tan bien para el izquierdo otro jugador que ya estuvo aquí, que dejó muy buena sensación que ahora está en un equipo de primera división como es Jonathan Silva, y pese a ello, sí. es al final por ti, por quien se ha apostado. Si eso refuerza tu confianza y, y bueno, ¿qué te dice también? Gracias. Bueno, yo me he sentido valorado desde el primer día aquí y al final lo que he escuchado fuera no. No ha cambiado. O sea, yo desde el primer día he sentido que, que confiaban y me quedo con esto. Eh, estoy feliz de estar aquí y convencido de que, de que, bueno, que, que han acertado también. Y luego te quería preguntar también: ¿qué ¿has visto este proyecto con respecto al año pasado que viste el año pasado que te haya animado a, a venir este y que te haga pensar que el equipo eh, puede estar en disposición de pelear por el por el ascenso? Porque es verdad que el año pasado ese objetivo fue cambiando con respecto al avance de la temporada. Eh, al final el equipo logró la, la salvación. Eh, bueno, tú estabas en un conjunto como el Levante, que de los que aspira al ascenso. ¿Qué te hace pensar que el Leganés puede estar en esa situación antes de que arranque una temporada, empezando una temporada de nuevo como es esta? Bueno, eh, ya conozco el club, eh, sé la gente que hay, cómo trabajan el día a día y, y siento que, que está todo de nuestra parte para que los jugadores eh, puedan hacer una, una gran temporada. Eh, creo que se está trabajando bien, eh, que hay buen equipo y, y lo que he dicho antes, segunda división, todos tenemos opciones eh, y, y creo que nosotros pues somos un, un gran equipo. Bueno, Chema, por, por aquí eh, yo te quería preguntar, has comentado antes que piensas que pueden faltar cinco o seis fichajes. El, hace unas presentaciones comentaste que había que fichar un lateral izquierdo. ¿De esos cinco o seis fichajes tienes una posición en tu cabeza que tenga que ser prioritaria? Sobre todo en mitad campo para arriba ahora mismo, ¿no? Eh, todas creo que son importantes y prioritarias. Creo que el equipo más o menos está bastante bien armado eh, de mitad de campo para atrás, eh, quizás algún efectivo más podríamos meter, pero creo que, que no es el momento de, de gastar o, o una ficha o, o a nivel económico una pieza en esa parte del campo. ¿no? Eh, todas las partes de arriba, de delantero, posibles bandas, media punta, quizás otro medio centro, eh, todas van a ser importantes. ¿no? Si preguntarte la temporada pasada también en la posición de lateral izquierdo se estuvo usando también en algún momento a, a Josema y quizás pues sí que se ha hecho en falta que hubiera dos, dos laterales izquierdos ¿por qué se repite este año la misma forma de tener digamos un lateral izquierdo puro y un central que pueda actuar como lateral y no tener digamos dos personas de ese puesto que juegan habitualmente? Pues al final. Eh... El tema económico nos va marcando un poco también por dónde podemos tirar, ¿no? Me encantaría tener dos laterales izquierdos específicos, dos derechos, cuatro centrales, en todas las posiciones dobladas, ¿no? Pero también tenemos la suerte de que en ese perfil izquierdo, como ha dicho Enrique, tenemos un jugador que puede jugar central, lateral o lateral, central, y otro que puede jugar lateral, carrilero, incluso por delante, que ha sido utilizado en ocasiones. ¿no? Yo creo que ahora mismo, hoy eh, con dos jugadores estamos cubriendo bastante bien tres posiciones. Y ya la última por mi parte, eh, preguntarte, no sé si nos puedes dar algún detalle, si ha habido alguna novedad o algún avance o sigue habiendo conversaciones e intereses con, tanto por Neyu como por, por Carricaburo, si han avanzado un poco las situaciones no. en estas semanas. Eh, a ver, el mercado sigue su paso. Es verdad que no me escondo, que son dos jugadores que, igual que Jorge y Henry, nos gustaría que volvieran con nosotros, pero no es una situación ya que, que es sea una decisión solo nuestra. ¿no? Eh, los tiempos pasan, el mercado se sigue abriendo, van apareciendo otros jugadores y es verdad que, que estamos abiertos a todo, también a ellos por supuesto, pero vamos a ver qué, qué va pasando porque tampoco podemos estar eh, pendiente no de ellos como jugadores, sino que hay otros clubes por medio a los que pertenecen y no podemos estar apurando hasta el final eh, si van a venir o no. ¿no? Eh, Chema, por aquí te quería hacer una. Eh, dentro de la vorágine que es el, que es el mercado estival, eh, ¿se os han escapado muchos jugadores de los que eran prioritarios o están las primeras opciones que teníais, primeras, segundas opciones que teníais, este mercado y con respecto a otros mercados, si en este mercado hay equipos que están fichando más rápido, que se os están adelantando o si habéis perdido poder a la hora de traer a algunos jugadores? Gracias siempre siempre pasa ¿no? que puedes tener en mente a algunos jugadores alguna vez, un día de estos en una entrevista lo dije si yo sacara el papel eh, de principio de temporada y ver al final los que hemos firmado desde principio pues hay jugadores que han ido a otros sitios, eh, que eso no lo puedes controlar, y hay otros que han ido apareciendo y que creías igual que no te iban a elegir y te eligen, ¿no? Lo que sí te puedo decir, por ejemplo, que las dos últimas incorporaciones que hemos hecho, vamos, las teníamos más que marcadas y están con nosotros, ¿no? Pero no solo por nuestra parte, como te he dicho, a mí Malaga hay mucho que, que jugadores del nivel como Enrique, como Jorge. Eh, hayan querido volver al Leganés a pesar de tener otras opciones. ¿no? Pero eso le pasará al Leganés y le pasará a todo el mundo. ¿no? Que no siempre hay opciones que, que se te escapan y otras que aparecen. Pero también, un poco a lo que me refería, por la situación del año pasado, porque el equipo estuvo peleando por, al final por no, por no descender, ha perdido un poco de atractivo el Leganés a la hora de salir al mercado por jugadores. A ver, yo siempre recuerdo lo del primer año. El primer año cuando desciendes de primera división, vas al mercado y, y no te voy a decir que elijas, pero casi hecho la vista atrás y ahí yo no sabía ni lo que era el límite salarial. Entonces, lo reconozco totalmente. Eh, con los años eso sí lo hemos ido viendo. Pero creo que todo está, está muy, muy ajustado a nivel económico y a nivel... Eh, clasificatorio no porque es verdad que si nos quedamos con la recta final y es la realidad el equipo peleó por por salvarnos pero hubo un momento de la competición que, que todos pensábamos que nos podíamos enganchar arriba eso es lo bonito y, y, y lo fastidiado de la segunda división según te toque no pero equipos como el levante sin ir más lejos hubo momentos que parecía que ya estaba ascendido y que se caía o el eibar que todos hemos dado que por ello te digo que la segunda división eh, desde fuera es muy bonita verla, desde dentro es muy, es muy sufrida, la verdad, pero creo que, que al final, eh, ¿cuántos equipos hablan de, del proyecto de primera división? Es que estamos hablando que de los 22 equipos, no lo sé exactamente, igual 16, 18 ya han pisado la primera división y todos tienen las mismas aspiraciones. Pues creo sinceramente que todos tenemos las mismas aspiraciones de poder ascender, como todos podemos tener el peligro de poder descender. ¿Algo más, compañeros? No. Terminamos aquí la presentación de Enrique Franquesa. Muchas gracias a todos. Gracias. Bien, gracias.